bueno, pues seguimos aquí en la 25ª Semana de la Ciencia y la Tecnología, ahora el Instituto Politécnico Nacional. ¿Y qué tal? Miren, estoy muy bien acompañado porque me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. ¿Qué tal? Nos traen un proyecto muy interesante. Pero bueno, antes quiero que los conozcan. Para ello, quiero que se presenten. Vamos a empezar de aquel lado. ¿Nos dices tu nombre, por favor? ¿Le acercas el micrófono? Georgina. Ok, ¿la que sigue? Daira. ¿Ahí atrás? India. Y de este lado tenemos Valeria, Atenea, Diana, Jacqueline. Bueno, pues ahí están ellos, pero quiero que ustedes podrán ver y se preguntarán, ¿y esto qué es? ¿No? Está un poco extraño. A ver, ¿quién nos cuenta de qué se trata? Platíquenos un poquito de qué es lo que tenemos aquí. Por favor, le permites el micrófono. Cuéntanos. Bueno, lo que tenemos aquí es nuestro robot. A ver, vamos a cambiar porque ahí estamos bien. Sí. Nosotros con lo que trabajamos es con programación en bloque. Lo que tenemos aquí es el Expansion Hub, que es el cerebro de nuestro robot, que va conectado a los motores, a la pila, a los servos y al celular, que tiene por nombre Robot Controller, al cual recibe la señal del celular Driver Station. Este celular se encarga de mandarle el programa que creamos a este celular para que le pueda dar función a nuestro robot. Perfecto. A ver, alguien más que me quiera contar cuánto tiempo se llevó realizar esto que estamos viendo. ¿Quién me dijo? Por favor, voy allá. Pues el robot se hizo durante dos meses, ya casi cumplimos el tercer mes, y el 15 de diciembre del 2018 nos vamos al Tech Milenio de Toluca, Estado de México. Tech Milenio es un concurso, una competencia, que alguien más que me quiera contar, por favor, platícanos. Sí, pues nosotros vamos a competir con nuestro robot, vamos a competir contra 45 escuelas de la Ciudad de México. Igual tienen que cumplir una misión que nos dieron a conocer el 8 de septiembre. Perfecto, esto es a nivel secundarias y van con secundarias no solamente técnicas, sino de otro tipo también, supongo, ¿verdad? Perfecto, ¿nos querías comentar? Me voy a atravesar un poco, perdón. Bueno, nosotros el reto es que nuestro robot tiene que recoger minerales. Entonces, tiene que tener un peso de 42 libras y no puede pasar de ese peso porque nos pueden descontar puntos. El reto del robot también es colgarse un cráter, donde si se cuelga el cráter nos dan 50 puntos. Entonces, nosotros estamos viendo estrategias para que el robot se pueda colgar y obtenemos esos 50 puntos. De lo contrario, si se llegara a zafar el brazo o se llegara a romper a medio concurso, nos pueden descontar los 50 puntos a nosotros. Perfecto, y lo dice tan fácil, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí, de verdad. Oigan, ¿y podemos verlo en acción? Ok, mientras ellos se preparan, alguien más que me vaya diciendo, a ver, platíquenos un poquito. ¿Cómo se ponen de acuerdo de tanta gente? A ver, cuéntanos. Bueno, nosotros nos dividimos en tres equipos, que es Team Bitácora, si quieres, tiro la mesa. Team Adelante. Mecánica, Team Comunicación y Programación. Cada uno se encarga de su área específica. Los de mecánicas se encargan de las piezas y conectar los motores. Los de programación los programan para que las señales tengan una buena comunicación con los teléfonos, y los de Bitácora van registrando todo para que podamos ver en qué vamos mejorando o qué podemos mejorar. Perfecto, ¿ya estamos listos? Ok, usted me dice, no se preocupen. A ver, mientras tanto, tú no te vas a escapar, ¿eh? A ver, platícanos, ya que hicieron el proyecto, ya que lo fueron trabajando, cuando ya empezó a verlo en movimiento, ¿cuál fue tu experiencia, tu sensación? Pues, para mí mi experiencia fue muy grande, y aparte una emoción feliz, bueno, sí, alegre, porque yo nunca pensé que pudiera armar algo, un robot, nunca me lo imaginé. Entonces, pues a mí me gustó estar con mi equipo, que se llama Fuerza Liang. De hecho,
un requisito de nuestro de la competencia es la bitácora, donde ahí registramos los trabajos, los errores para corregirlos o mejorarlos. Y esto me encanta porque, como ustedes escucharon, no es solamente ponerse a armar piezas, ¿no? Hay un proceso, hay un seguimiento, ya estamos listos por allá. Denme un segundo, antes de que nos hagan esta demostración, ¿quién no, allá, por allá de este lado, por favor, platícanos, ¿qué tan disciplinada te has vuelto a partir de esto? Cuéntanos. Bueno, pues es mucha responsabilidad el poder programar, armar, es algo muy padre el poder pertenecer a un equipo así. Bueno, pues vamos a ver el resultado de este trabajo, entonces ya estamos listos, cuando ustedes gusten. Adelante, por favor. Nárranos qué estamos viendo, por favor. Ah, bueno, por medio del teléfono que está conectado al Expansion Hub, se mandan señales por Wi-Fi. ¿Por qué? Al teléfono Driver Station, y que está conectado al control, y por el control se van moviendo las piezas, bueno, se van moviendo el control y va realizando las acciones que se deben de hacer. Camina, sube los brazos, bueno, camina hacia adelante y hacia atrás y sube los brazos. ¿Sabes mejor de eso? Perfecto. Pues ahí está en funcionamiento y ya tenemos aquí la gente que nos acompaña en el stand, levantando sus pedidos allá con la profesora, por favor. Tiene varias aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué más nos puedes decir de este proyecto, por favor? Bueno, aquí también estamos viendo cómo se levantan los brazos. Ese es parte del movimiento que tiene que hacer en el reto para poder recoger los minerales. También ha sido mucho trabajo porque nos ha costado que cuando lo pasamos a hacer una demostración para ver si está bien en función, pues luego las piezas están mal o luego no levantaba mucho, costaba mucho trabajo levantarse el brazo, entonces costaba mucho trabajo y lo teníamos que volver a desarmar y volver a armar para que estuviera correctamente así. Perfecto, bueno, pues ahí está una probadita, de verdad les deseamos pues no suerte, porque no es cuestión de suerte, sino mucho éxito con lo que han hecho. Yo les pediría a la gente que los acompaña, ¿por qué no les damos un aplauso? Por supuesto, ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Ahí están ellos. Bueno, los voy a invitar a que pasen del otro lado y quiero que vengan de este lado a que nos acompañen aquí en el estudio, pues los líderes de este proyecto, que son los profesores. Gracias, chicos, denle paso también a sus profesores, cuidado. Bien, pues quiero presentarlos antes que nada. Su nombre, profesora. Mi nombre es Adriana Bárcenas Domínguez y pues estoy en la Escuela Secundaria Técnica número 101. Ahí está ella. Por favor, su nombre. Alejandro Rex, soy el subdirector de la Secundaria Técnica del turno matutino. Maestra, a mí me encanta que nos visiten, nos da mucho gusto que estén presentes, porque es la manera que damos a conocer los distintos trabajos que van llevando a cabo. En su experiencia, ¿qué le parece la vitalidad? Bueno, ya que le digo la vitalidad, ¿qué le parece el trabajo que han hecho sus chicos? Pues para mí es un trabajo bien importante. Mire, más que el armado del robot, es el gran trabajo en equipo que están haciendo los chicos. Se les comentó que son de 2 grados, primero y segundo, son turno matutino y vespertino y trabajan como si fuéramos uno solo. Y para mí eso es bien importante, aparte de la experiencia bonita de estar armando este robot. Ahora que nadie nos ve, cuéntenos, platíquenos aquí entre nos, ¿qué ha sido lo más difícil, lo más complicado para usted en este proceso? Pues el proceso del armado, o sea, el conocer las piezas, sus nombres, el cómo colocarlas, el ya nos equivocamos en esto, hay que cambiarlo, otra vez quítalo, y eso nos ha complicado un poquito, pero aquí estamos. Ahora, este evento, este concurso que van a tener ustedes ya en puerta, ¿cómo lo han tomado los chicos? ¿Cuáles son las expectativas de ellos? Pues están nerviosos, sí. Lo cierto es que por ahí hay una chiquita que se llama Cintia que me dice, ya me veo ganando. Y le digo, creo que ya nos vemos, hija, ganando. Yo creo que ya son ganadores desde el momento que están llevando a cabo esto. Subdirector, platíquenos, qué orgullo, por supuesto, tener a estos chicos en su escuela, pero ¿cuál es el sentir de la demás comunidad? Integrarse al proyecto. Si bien los muchachos liderean y son los que están representando a todos sus compañeros, todas las ganas, el ímpetu, el entusiasmo, pues se los inyectan sus otros compañeros, porque además son jóvenes que están estudiando en un proyecto integrador, además de matemáticas, programación, están reforzando el inglés, porque el proyecto básicamente es en inglés,
todos los manuales instructivos son en inglés. Así es que pues son líderes de toda una comunidad que nos representa. Son jóvenes del turno matutino y vespertino y de primero y de segundo año. Así es que tienen todavía para dar mucho para la escuela y para la comunidad. Y qué importante este recorrido que están haciendo, ¿no, profesora? De que puedan convivir a partir de un proyecto de este pequeño bebé que está ahí funcionando y va creando esta integración con todos ellos, ¿no? Sí, la verdad, sí, yo le decía hace un momento, para mí es bien importante porque verlos trabajar en equipo y con esa unión, que ya hoy en día a veces en la juventud no se da mucho, pero en ellos se les está dando mucho esa integración. Trabajamos como equipo. Y ahora que lo menciona, ¿qué le diría a todos los demás compañeros de la Escuelas Hermanas de la Comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas para trabajar en proyectos? ¿Cuál sería su mensaje para los demás compañeros? Yo creo que el mensaje más importante debe ser que debemos ser docentes con mucha participación y sobre todo con mucho compromiso, para que los chicos también nos vean a nosotros con ese compromiso y al mismo tiempo pues podamos proyectar ese ejemplo, ¿no? Por supuesto. ¿Un mensaje a los papás, señor? Pues un agradecimiento. Aquí nos están acompañando los papás. ¿Nos escuchan los papás? Ahí está. Los papás van a Toluca, han hecho viajes a distintas instituciones, han apoyado a la escuela los fines de semana, han trabajado también sábados y también domingos y tienen toda la disposición. Y por supuesto el liderazgo del director, del plantel, el biólogo Héctor Rodríguez Nava, que como de lugar él va abriendo brechas, va haciendo gestiones y nos va impulsando a todos a colaborar. Hágale llegar por favor un saludo a sus autoridades. Maestra, ¿algún mensaje final, algo que quisiera comentar ya para cerrar este programa? Pues nada más agradecer a los papás, como bien lo dijo también aquí mi compañero, bueno, al director, el biólogo Héctor Rodríguez Nava, que la verdad nos ha dado mucho apoyo. Y también agradecerle a los muchachos, porque es un equipo bien bonito, estoy trabajando muy contenta y me siento muy feliz. También cabe mencionar que hay otro compañero mío que no nos pudo acompañar por el momento, es el profesor Gustavo. Él pues ahorita no pudo asistir con nosotros, sin embargo es un componente también bien importante. Por supuesto, el trabajo es de manera conjunta, los chicos se están contagiando con su entusiasmo, los profesores que están liderando el proyecto, las autoridades que están respaldando esto. Bueno, pues seguimos aquí con más, por supuesto, en la 25ª semana de la ciencia y la tecnología, así es que continuamos.